emigrante de La Palma de Montero. Con el número 7 para Ana. Está su prueba individual, el ejemplar para canto, 82 meses de edad, color castaño. Es el hijo de Mensaje San Esteban en La Tijera. Abuelo materno Maracanás. Criador, hermanos Merihuel, propietario de criadero Villa María, pasa de criadero Villa María de Jamón y Valle Monta Fernando Mota, con el número 7 para canto. Cupido, 96 meses de edad, color azul. Es un hijo de jerarca de la Alhambra, en elegida de la Alhambra. Abuelo materno, embajador de la Alhambra. Criador, criadero de la Alhambra, propietario, criadero, la ilusión, pasta en el criadero, María Isabel, en la señora Antioquia Monta, Alex Cana, con el número 8, Cupido. Un muy buen conjunto los dos que vimos en la competencia, y les voy a decir, los dos caballos tienen colazos, uno tiene uno, el otro tiene tres colazos, los dos caballos los tienen. Ahí no puedo yo definir la categoría, pero sí, hoy se ha visto un caballo más ágil que el otro.
otro caballo hoy no está respondiendo de la misma manera. En los giros, si bien es cierto, los hizo pegados al 8, el caballo no se ve ágil, se pone lento el caballo, y en la pista de resonancia el caballo está franco, pero un poco más lento que el otro ejemplar. Acá se juzga lo que se ve. Hoy se ha visto eso, un caballo más ágil, un caballo con mayor frecuencia de ejecución, un caballo con mejor ritmo de ejecución, un caballo que en resumidas cuentas da más batidas por unidad de tiempo en el desplazamiento de la trocha. Hoy el gran campeón de la trocha es el 7, el gran campeón reservado. Señoras y señores, la calificación quedó de la siguiente manera: gran campeón en trocha pura colombiana Fragante, el hijo de mensaje de San Esteban de la Tijera, criador de Alescano, cinta sobre primer finalista para Alescano, Alescano de la Vuelta, el hijo de Pedro de la Vuelta. Y el hermano Sol de Villa Milena en Virla de Monterrey. Criadores de